Y bueno, para los que no creen que el campo de Acapulco requiere de apoyo, aquí está la prueba de que esta hectárea que estamos viendo en este momento, en su momento fue sembrada y alimentada con abono, la tierra. Miren el tamaño de la altura de la milpa. Y a diferencia de la que tenemos aquí al lado, miren, aquí está la línea. Este faldón de aquí del cerro, a diferencia de esta falda, de este pedazo de terreno, aquí está la altura de la milpa, sin abono, sin fertilizante, todo esto árido, a falta del apoyo del gobierno federal. Nuestros compañeros campesinos, miren la diferencia. Buenos días, nos encontramos en el poblado de Piedraimán, municipio de Acapulco, la zona rural de la zona norte, con los hermanos campesinos, trabajadores del campo y productores del maíz. Y en este momento queremos hacer un llamado enérgico al gobierno federal a través de su delegado en el estado de Guerrero, Pablo Amílcar Sandoval, para que voltee los ojos al campo de Piedraimán. Aquí hay más de 100 productores del campo, a los cuales el día hoy, 16 de julio, no les ha llegado su fertilizante. Queremos invitar al gobierno federal que venga a Piedraimán, porque nos hace falta mucho fertilizante. El tiempo no perdona. El tiempo ya ha empezado a llover y la milpa ha crecido sin fertilizante. Por favor, el gobierno federal, a través de Andrés Manuel López Obrador, dijo que el día 15...